antes de empezar con la rutina de limpieza, quiero dejar preparando un puré que mi hija lleva días pidiéndome, que quiere un puré de zanahoria, que le encantan los purés de todo tipo de verduras, pero ayer le digo, va, ¿de cuál quieres? Dice, pues de zanahoria. Entonces, tengo esta bolsita de zanahorias baby, que es del Mercadona, que ya vienen peladitas, son chiquitinas. Y va muy bien porque ya vienen peladitas, pues por ejemplo para hacer salteados también va muy bien. Entonces en el congelador suelo tener pues para diferentes tipos de recetas o para hacer un guisadito y ponerle, perdón, unas cuantas zanahorias. Vienen así ya todas chiquititas, entonces voy a usar la bolsa entera porque es un puré de zanahoria, aunque yo le pongo un poquito de calabaza para darle también saborcito. Y esta también va muy bien, que es de Mercadona, la venden donde las ensaladas, la lechuga, porque también viene cortada y pelada. Entonces es mucho más fácil. De todas maneras, le voy a cortar un poquito más, porque así tarda menos en hacerse. Y pues para puré, para hacer, yo qué sé, calabaza asadita al horno, no sé, como más os guste. Yo voy a usarla para el puré, pero eso ya a gusto del consumidor, por así decirlo. Y también lo que le pongo es patata y cebolla. Le pongo un trocito de cebolla para darle saborcito. Le podéis poner también ajo, alguna vez también le he puesto ajito, que todas estas cositas al final lo que hacen es darle sabor. Y porque no es lo mismo hacer un puré con ponerle las cuatro verduras y ya está, a ponerle pues la cebollita, el ajo, le da un poquito de saborcito diferente. Las patatas ya las tenía, las había cortado y las he lavado. Estas no vienen ya, ojalá. También nos ahorraría tiempo, pero bueno, que al final pelar patatas es un momento. Entonces nada, voy a poner esto para que se vaya haciendo mientras yo voy con la rutina. También quiero preparar arroz, que voy a probar a hacerlo en la ollita esta que os enseñé el otro día nueva, a ver qué tal sale. Pero bueno, no sé si lo haré hoy o si me dará tiempo o no. Quiero dejar el puré, hacer un poco de limpieza. Y lo que me dé tiempo, pues haré sobre la marcha. Esta le voy a poner solamente un cuarto. Y ya está. La dejo así. Le pongo un poquito de sal y agua. Y ya luego os enseño cómo lo termino para que se os quede súper cremosito y súper bueno. Y mientras el puré se iba haciendo a fuego lento, yo quería también ir adelantando la faena en casa, así que iba a poner el robot para fregar solamente la zona del comedor. En la aplicación podéis seleccionar qué zona solamente queréis que friegue o que aspire, que esto va genial porque si solamente, por ejemplo, en mi caso yo quería que fregase solamente el comedor porque tenía unas cuantas manchitas, así que lo programo para que solamente friegue esa zona. Si queréis toda la casa, pues solamente tenéis que darle a fregar y ya está. Y si no, pues seleccionáis una zona. Como veis, cabe debajo del mueble perfectamente porque es bastante pequeño. Y así, mientras yo voy haciendo otras cosas por casa, él se la va recorriendo haciendo el fregado. Primero hace todo el contorno y ya luego, una vez termina, pues se pone a fregar toda la zona seleccionada o toda la casa. Eso ya depende, como os he dicho antes, de cómo lo queréis poner. Y bueno, mientras él me va haciendo esta parte del trabajo, que la verdad es que ahorra bastante, yo me voy a ir a hacer la cama, que me la había dejado pendiente. Normalmente la hago antes de llevar a Javier al cole, pero los días que grabo pues la hago después y así os enseño cómo hago yo la cama, que no tiene ningún misterio. Pero no suelo grabar casi nunca antes de llevar a Javier al cole, algún día que voy bien de tiempo, que sí que lo habéis visto que le hace su camita
y a mí me da tiempo y me pongo a grabar, pero normalmente ya empiezo cuando estoy tranquila en casa, estoy sola, así que me es más fácil con todo despejado, que no haya nadie por medio para poder grabar tranquilamente. Así que nada, voy a ponerme a hacer la cama y también quería limpiar un poquito hoy la habitación. Bueno, limpiar, quería hacer un poquito de mantenimiento rutinario, por así decirlo. Y lo que voy a hacer es quitar el polvo de la habitación. Ya cada vez entra menos polvo porque no tenemos las ventanas abiertas todo el día como antes. Han cambiado un poquito las temperaturas y esto hace pues que las ventanas estén cerradas durante más tiempo. Aunque aquí en Valencia lo mismo un día te hace mucho calor que al día siguiente te hace fresquito. Pero bueno, también depende de dónde viváis, las temperaturas serán diferentes. Así que nada, voy a quitar el polvo, como veis, de las mesitas de noche, que es donde más se acumula, la verdad, porque en el resto de cosas, pues la cama, armarios, no hay mucho que quitar. Pero para evitar que se acumule demasiado, pues dos veces por semana así me gusta pasarle el plumerito. También se lo paso a los cuadritos, como estáis viendo, para que no acumulen polvo y luego caiga pues sobre la silla o sobre la cama. Y también repaso un poquito la zona esta de aquí de la cajonera o la cómoda, como le quiera llamar cada uno, que también es un sitio pues que acumula a veces un poquito de polvo y solemos dejar cosas aquí encima muchas veces. Bueno, un poquito de repaso rutinario. Y mientras yo hacía esto, el robot ya había terminado en el comedor. Le voy a quitar la mopita esta que trae para limpiarla y dejarla ya fregadita y limpia para la próxima vez. Aunque trae una de recambio, por si tenemos esta mojada y queremos al día siguiente pasarla y no se ha secado, pues nos trae otra de recambio. Recordad que voy a dejar toda la información en la cajita de descripción junto con el código de descuento por si os interesa comprar el robot, que se queda muy muy bien de precio. Y bueno, una vez ya la tengo lavada, la voy a dejar escurriendo para que se seque. Y la siguiente tarea que tenía pendiente era tender ropa porque me dejé la lavadora puesta, eso sí, antes de llevar a Javier al cole. Yo normalmente por la noche me gusta dejarla preparada con la ropa que ya voy a lavar al día siguiente. Me lo dejo todo preparado, le pongo el detergente, se lo pongo todo y así a la mañana siguiente solamente es darle al botón y mientras yo voy haciendo otras cosas, pues todo lo que he ido haciendo al final es un tema de organizarse un poquito, pensar en lo que queremos hacer en el día y ver cómo aprovecharlo. Yo tengo poquitas horas porque Javier sale a la 1 del cole, entonces tengo pues unas 2 horitas y media más o menos para hacerlo todo, que luego tengo la tarde, pero ya con ellos en casa es más complicado. Así que me dejo la lavadora puesta, cuando vuelvo intento adelantar primero la comida si es algo que lleva un poco más de tiempo, y mientras estas cositas se van haciendo por sí solas, yo pues hago camas, hago limpieza, tiendo ropa luego cuando ya termina. Es una manera de optimizar el tiempo, la rutina de baños, etcétera. Cada uno pues se lo tiene que organizar como mejor le vaya. Y bueno, ya aquí termino de tender la ropa y luego la saco a la terraza. Ahora que ya se han ablandado las verduritas, voy a colar el caldo. Yo el caldo no lo tiro porque lo podéis usar para sopa. Yo, por ejemplo, me lo guardo y hago sopa con fideitos. Es una sopa de verduras. El caldito al final tiene muchos nutrientes y muchas vitaminas y está muy bueno. Entonces, lo voy a poner aquí en ese tupper, que yo tengo tupper de esos. Esto lo podéis comprar en los bazares. Yo tengo este que propaganda, no es colaboración, pero esta horchatería que se llama Horchatería Paco, que es está en Catarroja, es nuestra horchatería favorita. Vamos hasta Catarroja a posta para comprar horchata y es la que más nos gusta. Entonces, cuando nos traemos a casa, porque si no vamos todos, vamos, cogemos y nos traemos.
Me guardo los tuppers estos que van súper bien para guardar caldo. Cuando hago, por ejemplo, puchero, cosas así, pues también me van fenomenal. Así que es una manera pues de ahorrarnos en tupper. No tengo tuppers súper mega cookies, pero tengo tuppers prácticos. Entonces voy a colar el caldito. Por ejemplo, a Javier le encanta la sopa, con fideitos, con estrellita, con lo que sea. Y muchas noches yo le hago un plato de sopita, entonces si tengo el caldito hecho, pues mejor. Le podéis añadir al puré un trocito de pollo, lo que pasa que ya cogería el gustito de la carne. Le voy a dejar un poquito de caldo en el fondo para ahora triturarlo y esto lo dejo aquí por si le tengo que añadir un poquito más. Pero yo lo que hago es ponerle nata de cocinar. Si sois intolerante a la lactosa, la venden sin lactosa, o sea que podéis usarla tranquilamente. Si no, pues también podéis añadir leche, pero la nata le da ese toquecito cremosito, que se queda como el puré más suavecito, que no queda tan con la textura esta de la verdura tan, no sé explicarme, tan. Entonces, yo le pongo un tetabristo pequeñito de nata de cocinar y ahora lo trituro todo. Si veo que está muy espeso, le añado un poquito del caldo. Por eso también es importante no tirarlo, por si tenéis que añadirle un poquito a la hora del triturado. Así que nada, voy a triturarlo y ahora os enseño cómo queda. Y así es como queda nuestro puré. Pero como veis, la textura es súper ligera, súper suave. Por eso también le quito bastante agua, porque si le dejáis mucha agua, se queda como muy líquido. Entonces podemos añadir, pero no podemos quitar. Una vez que ya está triturado con mucha agua, si queda muy líquido, ya ahí no podemos hacer nada, a no ser que añadamos más verdura. Es preferible quitarle bastante e ir añadiendo a tener que hacer más verdura o comerlo prácticamente líquido. Yo recomiendo que le quitéis y dejéis solamente un poquitín de agua y le vayáis añadiendo. Además, la calabaza, por ejemplo, es una verdura que absorbe mucha agua. Entonces, cuando la trituras, suele soltar más agua de la que ya tenéis. Así que si vais a poner calabaza, mejor dejarle menos agua. Y nada, ya dejo el puré preparado para la comida y continuamos. Como aún me quedaba algo de tiempo, quería limpiar el lavavajillas que ya le tocaba. No estaba muy sucio, pero cada X tiempo me gusta hacerle un mantenimiento también. Voy a ponerle bicarbonato y vinagre de limpieza para limpiarlo un poquito por la zona de dentro. El vinagre es muy bueno, pues para desinfectar, para dejar bien el acero y no oxidarlo por dentro, para todo este tipo de limpieza. Y bueno, con un estropajito le voy a ir dando. Primero lo dejo reposar unos minutitos para que la mezcla haga su efecto. Y luego, pues con el estropajo, como veis, le voy dando por toda la zona de dentro. El lavavajillas, aunque es un electrodoméstico que ayuda a limpiar, no significa que no haya que limpiarlo de vez en cuando, porque metemos la vajilla o los platos todo con suciedad, con restos de comida, con grasa y todo eso se queda acumulado en el filtro. Entonces es importante tener un mantenimiento para que luego no huela mal o se atasque, tenga comida atascada en el filtro. Aunque yo os recomiendo que siempre tiréis las sobras, todo lo que tengan los platos, no dejéis ningún resto de comida. Pues por lo mismo, para que no se estropee y para evitar los malos olores en el lavavajillas. Aquí le estoy dando un repasito por fuera a la puerta. Esta zona de aquí no se limpia porque es la que queda, digamos, por los bordes de fuera, pero también de salpicado de cuando recogemos la vajilla y tal, a veces se quedan manchas. Ahora voy a retirar el filtro, también la tapa de donde va el compartimento de la sal y las aspas de la parte de abajo para limpiarlas bien. Esta zona de dentro la verdad es que no estaba muy sucia,
pero con el cepillito pues le doy un repasito. Y las piezas que he quitado antes las lavo con el fregaplatos normal que uso para los platos. Si llega a tener un poquito más de grasa, pues le pongo desengrasante. Pero como no tenía mucha suciedad, con un poquito de Fairy o fregaplatos, el que uséis en casa, lo podéis hacer. Y en el caso pues de que tenga más, como os he dicho antes, le ponéis desengrasante y lo dejáis un rato para que toda esa grasa se ablande, esa suciedad, y sea mucho más fácil de limpiar. Una vez ya lo tengo todo limpio, voy a ponerle la sal a la vajilla, que también me la estaba pidiendo, por eso aproveché para hacer la limpieza. Le pongo la sal según el fabricante, o sea, la medida que me pone. Le coloco otra vez el tapón, pongo el filtro en su sitio y las aspas. Y ahora voy a colocar las cestas para que se limpien también, ya de paso, tanto la de arriba como la de abajo. Y voy a poner un programa de lavado para que se lleve todo, pues todo el producto que he puesto, todo el vinagre, todo el bicarbonato. Voy a limpiar la zona de fuera porque esa, como os he dicho antes, es la que queda cerrada y ahí no pasa el agua, no se limpia, pero con la bayeta de microfibra húmeda pues le quito lo que se haya quedado por fuera y ya está. Voy a aprovechar y rellenar también la parte del abrillantador, que también ya le quedaba poquito, así ya lo dejo todo preparado para que funcione perfectamente bien. Y bueno, una vez ya lo tengo todo lleno, le pongo el limpiador de lavavajillas, el líquido este, y lo pongo a funcionar. Le pongo un programa. En el vídeo de decoración del comedor del otro día os enseñé en el mueble que tengo al lado de la tele que tenía estos esquejes de potus que los tenía en agua para que echaran raíces, fijaros cantidad de raíces tienen, para o trasplantarlo o rellenar las que yo tengo. Esta es la que está encima de la estantería, que es la que he ido cortando, le he ido sacando los hijitos de esta, y aquí le están saliendo, como veis, aquí tiene un nuevo, aquí tiene otro, esta también es nueva, pero tiene zonas donde no tiene nada, entonces quiero sembrar o replantar estos esquejes por estas zonas que no tienen nada, para que se quede más frondosita de arriba, porque si no se queda como muy calva. Y lo mismo me pasa con esta. Esta es la que está encima del sofá, que también tiene bastante decaída, pero la parte de arriba tiene poca cosa. Entonces voy a utilizar esos que ya tienen la raíz, los voy a plantar aquí a ver si se mantiene bien y no se me mueren. Ya me quedaba poco tiempo, así que rápidamente voy a hacer el trasplante de los esquejes, como os he explicado antes. Yo no entiendo mucho de plantas y estas cositas, por favor no me linchéis mucho en los comentarios, porque lo hago lo mejor que puedo. Simplemente pues leo un poquito de cómo se pueden hacer las cosas y lo hago. No es que sea la mejor manera, pero bueno, ya he hecho unas cuantas veces he trasplantado así de los esquejes y se me han dado bastante bien, así que lo voy a seguir haciendo de la misma manera y que siga funcionando. Al menos es una forma de darle una segunda vida a estas plantitas y la verdad es que a mí me gustan muchísimo. No sé por qué las de flores siempre se me mueren, no van conmigo las de flores. Las plantas verdes sí, las que tengo dentro de casa son todas naturales y la verdad es que me gustan muchísimo, pero las de flores no hay manera. Así que nada, ya esta es la última faena que hago hoy porque no tengo más tiempo.
Ya luego os hago una vista así rápida de cómo quedan las plantitas. Y nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo de hoy, que os motive un poquito en vuestras limpiezas. Tenéis también la receta que os he dejado del puré, por si la queréis probar a hacer. Y nada, si os ha gustado este vídeo, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.